canal, caballero, estuve perdido durante más de un mes. Sí, lo sé. Ustedes saben que esas cosas en este canal pasan. Pero bueno, ahí debo tener una explicación. Pues nada, estoy mirando para afuera porque se acerca una tempestad. Está tronando. Y me preocupa que Elías está en el circo. Pero bueno, a lo que vamos. Ya estuvieron viendo que estuve fregando la cocina. Ya terminé de limpiar también que tenía que limpiar. Tengo que doblar la ropa que ustedes conocen de hace más de 15 días. Pero es que yo la miro y ella se ve tan linda arriba de esa cama que no me da deseo de doblar la ropa. Pero bueno, les cuento un poquito. Quería conversar un poquito con ustedes de qué ha estado pasando durante todo este mes, casi mes y medio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los tengo puesto aquí arriba de la cama con el trípode porque realmente no tenía deseos de estar parada en la cocina. Así que me los traje para acá, para el cuarto. Pues nada, les había comentado, o ya no recuerdo, porque es que les comento por Instagram, es por donde más estamos hablando últimamente, y ya no sé ni qué les digo por allá ni qué les digo por acá. En fin, pero bueno, para los que me siguen por Instagram, que si no me siguen por Instagram, vayan a seguirme, vamos, aquí abajo va a aparecer. Los estoy esperando en Instagram, vayan para allá. Por Instagram les estuve comentando que estuve enferma a finales de enero. Me enfermé con el tema de los riñones. Tema complicado del que no he querido hablar mucho. No he tenido muchos deseos, valga la redundancia, de hablar del tema. Pero bueno, básicamente demasiados cálculos, una locura. Ustedes por Instagram me vieron con suero puesto. Ha sido una experiencia, por decirlo de alguna forma, porque no ha sido nada bonito que digamos, pero bueno, me he encontrado con médicos muy buenos que me han ayudado. Que si están viendo este video por casualidad de la vida, besito para todos ustedes, para Roxana, para Daniel, para Hani. Pues nada, me he encontrado con médicos muy buenos que me han mandado los análisis y los estudios que he necesitado. Me mandaron para La Habana, para los institutos. Y en esas van. Unos días estoy bien, otros días estoy mal. Estoy tomando también un medicamento que me quita completamente el apetito. Me ha dado fiebre, me ha dado dolores muy fuertes en las articulaciones. Vaya, todo un desastre. Pero ahí lo vamos llevando poco a poco. Esa es una de las razones por las que no les he grabado video, porque no me sentía bien. Ni física ni emocionalmente me sentía bien. Han sido demasiados análisis, demasiado viaje. A La Habana, hospital, entre una cosa y otra realmente no había tenido deseo de grabar, no quería mostrarles esa parte, tampoco vamos a decir que frustrante. Ustedes saben que aquí venimos a divertirnos, a reírnos, este canal siempre ha sido así, a limpiar, a recoger ropa, a apoyarnos entre las mamis. No quería mostrarles esa parte, pero bueno. Ha sido una etapa dura, de todo se sale. Todavía actualmente estamos atravesando por eso. Seguimos con los análisis, seguimos con todo el proceso del estudio. Hay una teoría de otra cosa que está relacionada con los riñones que estamos pendientes a investigación, estudio, para confirmarlo. Y pues nada. Esas cosas he andado. Elías se me ha enfermado también. Elías estuvo 2 días, o sea, en dos ocasiones, con una diferencia de 10 días en cada caso, que le dio fiebre 39, muy pegajosa. No sabíamos qué era, lo llevamos al pediátrico y decían que era algo viral. Lo llevamos a curarle el estómago, como decimos aquí en Cuba, y decían que estaba empachado. Al final nos dimos cuenta de que simplemente es una crisis de alergia, porque en estos días le ha salido mucha erupción en el cuerpo y sobre todo en una nalguita que la tiene. Les voy a poner foto por acá para que vean cómo es que se le puso la nalguita, cómo es que la tiene. Ya la tiene un poco mejor, porque está tomando antihistamínicos, está tomando vitamina C también que le mandó mi mamá. Pero bueno, está un poco mejor. Hemos pasado por varias cosas. Hemos pasado por varias situaciones. Les pido una disculpa porque
No he grabado. Vamos a retomar otra vez el tema de los videos. Empecé otra vez a arreglar uñas. No había podido arreglar. No me he sentido en condiciones. Quien padezca de los riñones sabe. Una dieta hiper mega estricta. No te dejan hacer prácticamente nada. A mí me quitaron barrer, me quitaron prácticamente moverme, y yo lo hago porque me da la gana, porque no tengo quien me lo haga. Pero bueno, esa es una de las tantísimas cosas que quería contarles. Tampoco es que haya mucho que contar. Pues nada, ahí vamos. Empecé a arreglar uñas otra vez. Empecé ya a dedicarme un poquito más, porque no me había podido dedicar desde finales de enero. No me había podido dedicar a la tienda. Empecé a dedicarme un poco más a la tienda también. He estado yendo todos los días por la mañana para casa de mi abuela. Me quedo allá, estoy con la tienda, ayudo a la muchacha, hacemos inventario, esas cosas. Me quedo a almorzar y viro para acá en la tarde, ya después de que almuerzo. Porque también, si me quedo aquí en la casa, no me da deseo de cocinar para mí sola. Y aunque a mí venga a almorzar, no me da deseos para cocinar. O sea, es complicado. El tema de la comida con esa pastilla que estoy tomando es una cosa complicada. Y pues nada, en esas he andado. He hecho alguna que otra salidita, salidita en plan de resolver cosas y así, pero no he salido mucho de la casa. ¿Qué pasó con el tema de los ejercicios? Que hay gente que me está preguntando por Instagram. Empecé a hacer ejercicio y como una semana después, yo les había comentado que no podía hacer demasiado. Es que todos los ruidos de este lado aparecen cuando estoy grabando. Bueno, nada, empecé a hacer ejercicio. Les había comentado por aquí que estaba haciendo ejercicio bastante leve, que no estaba haciendo nada exagerado, porque realmente no podía, me habían quitado absolutamente todo, no, prácticamente no podía moverme. Pero empecé a hacer ejercicio y una semana después de empezar a hacer los ejercicios me empecé a sentir mal, empecé con los cólicos otra vez, que ya se me habían quitado. Empecé con los cólicos otra vez, entonces decidí suspenderlo. Y bueno, ya después tuve que volver a ponerme suero, aparecieron más cálculos, en fin, un millón de cosas. Los ejercicios entonces los tuve que suspender, no he hecho más ejercicios. Ni falta que me hace, porque en 2 meses creo que he bajado más de 10 kilos. Esto ha sido una cosa que, ¿para qué les cuento, caballero? ¿Para qué les cuento? Un paréntesis aquí que tiene que ver con este asunto. Y es una recomendación que le voy a dar a todas las personas que me están mirando. Yo sé que cuesta ir al médico. Yo sé que no nos gusta ir al médico. No esperen igual que yo, a ver. No, no esperen. Yo llevo con este problema 13 años de mi vida. 13 años que por una cosa u por otra no me he atendido. Y mira dónde hemos parado. Ahora no salgo del médico. Entonces, por favor, no esperen. Ustedes se sienten cualquier cosita. Vaya, sin exagerar tampoco, ¿no? No vayan a ir por un catarro. No. Si ustedes se sienten cualquier cosita, cualquier malestar que sea de preocupación y demás, ustedes vayan para el médico, porque ustedes no son médicos, ni yo tampoco. Entonces vayan a atenderse. Es una pequeña recomendación, un pequeño recordatorio que les estoy haciendo, para que si se sienten algo, vayan al médico. Sí, señor. Para que no les pase igual que a mí. Entonces, pues nada. ¿Qué más tenía que contarles? Es que a mí últimamente todo se me olvida. Bueno, nada. Este pequeño update no se los había dado. Yo me hice un intento. Miren esto. No se pierdan esta tarde. Yo me hice un intento de flequillo. Que no me quedó mal. Me quedó bastante bien el flequillo. Pero a mí se me olvidó que yo aquí tengo un remolino de pelo. Aquí, en esta parte de aquí, tengo un remolino de pelo. Entonces, cada vez que yo intentaba arreglarme esta cosa, ni planchado, no cogió cotejo. Entonces yo lo que hago es que me lo tiro así para el lado, así, y es que como se fue una moñita, como le decimos aquí,
Entonces ahí más o menos como que se ve arreglado el asunto. Bueno, nada, caballero. De momento no tengo que contarles más nada. Ya me verán ahorita. No sé si ahorita o mañana. No sé realmente lo que voy a hacer. Me verán doblando la ropa. Porque es que ya son las 3 de la tarde. Y está llegar Elías. Si a menos mira para el cielo y se da cuenta de que hay tormenta, va a llegar un poco más tarde, pero si se da cuenta, debe estar a llegar. Así que no me va a dar tiempo a recoger la ropa y necesito descansar. Obligatoriamente todos los días necesito aunque sea media hora descansar, porque me estoy cansando demasiado rápido. Ya no es como antes, que yo podía, no sé, tirarle 20 cubos de agua a esta casa, salir a dar 3 vueltas a buscar cosas, atender la tienda, sentarme a arreglar uñas, hacerla. No, ya no puedo. Me canso muy rápido. Yo llevo media hora parada en la cocina y ya me cansé. Así que no creo que me dé tiempo de doblar la ropa. Ah, otra cosa que tenía que contarles. Estamos con el tema de los apagones sabrosos otra vez, mi amor. Sí. Tenemos apagones otra vez. Hay una crisis bastante, bastante mala de combustible en el país. Y obviamente aparecen los apagones. Hemos pasado trabajo también con el tema de combustible para poder los viajes a La Habana. Ha sido una locura. Hay que comprarlo por la calle. Bueno, apagones. Aquí nos están llevando bastante bien, porque ustedes saben que vivo cerca del hospital. Solamente nos la quitan por la noche. De 6, 7, 8 de la noche, máximo 9, hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Por suerte, tenemos la planta, que como ustedes recuerdan que la planta no solo se nos rompió. Bueno, le pusimos un carburador nuevo que mandó mi papá. Y este carburador, como es nuevo, regula bastante la gasolina. Y teníamos gasolina guardada. Y maravillosamente está ahorrando la gasolina. Divino. Y hemos podido ir tirando con eso. Entonces, nada. Los apagones están inmedibles. Por eso también tengo que descansar ahora un momentico, porque después tengo que levantarme corriendo a hacer la comida antes de que se vaya la corriente. Así que, pues nada, nos vemos doblando la ropa. Gente, buenos días, bienvenidos al siguiente día. Obviamente que ayer no me dio tiempo de doblar la ropa, prácticamente no me dio tiempo a nada. Así que hoy me levanté bien temprano. Elías se fue para el círculo. Arreglé uñas, que tenía dos tornitos de dos muchachitas que venían a arreglarse las uñas. Terminé ahora mismo. Ya fregué la cocina, ya barrí, ya recogí. Y ahora lo que corresponde es doblar la ropa, mi amor, porque les voy a mostrar cómo está el asunto. En estas condiciones estamos. Ropa, yo creo que de más de 15 días. Y esto hay que guardarlo ya.
bien cansada y tal vez estás diciendo que realmente me canso bastante rápido. Y eso que solo he hecho un par de cosas, no he hecho demasiado. Pues nada. Ya terminé de doblar y de guardar la ropa. Ya tengo toda la casa recogida, todo listo. Hoy voy a almorzar para casa de mi abuela una vez más. Hablé con ella por la mañana y me dijo que fuera, que no dejara de ir, que fuera para almorzar. En fin, hay que darle gusto. Y yo me presto y me invito yo sola. Pues nada, cuando vire de casa de mi abuela, tengo que traer unas cosas de la tienda que le voy a mandar a Luria para que las venda por allá. La venta estaba malísima, caballero. Sin comentar. Malísima, malísima, malísima. Casi no se vende. Es que la gente también, el poquito de dinero que tiene, lo guarda para la comida, que está bien cara. Y pues nada, estamos tratando de innovarnos en la tienda, de vender otras cosas. Yo en la licencia lo tengo puesto casi todo. Dentro de lo que está permitido en la licencia, estamos tratando de innovarnos un poquito, de buscar otras opciones de venta. Y pues nada, a ver si levantamos un poco. Porque realmente la venta ha estado pésima. Pésima desde enero para acá. Sin palabras. Pero bueno, nada, tengo que traerle unas cosas para acá a Luria. Y ya para que Amé se las lleve. Amé tiene que también llevar unas cosas que me pidieron de una muchacha que las quiero comprar. Amé se las va a llevar. Ya, tengo toda la tarde libre para descansar. Y bueno, me sale la comida temprano antes de que se vaya la corriente. Anoche no se fue. Me imagino que sea porque el hospital no tiene combustible. Pero deben quitarla ahora. Porque ya llevan 2 días sin quitar la corriente. Así que ya hoy deben quitarla. Pues nada. Hasta aquí dejo el video de este clip porque mi abuelo había venido a traerme las pastillas mías de la presión. Entraron a la farmacia. Yo tomo Captopril. Tengo que tomar 3 diarias, una por la mañana, una a mediodía y una por la noche. Y me trajo el pan de la bodega. Caballero, esto es un logro. Yo quiero que ustedes vean esto. Este es el pan de la bodega, ¿verdad? Miren esto. Esto está suavecito. Además, no, yo creo que hacía como mes y medio, 2 meses que el pan no venía así. Nos vamos a comer un pan ahora mismo. Porque realmente me apetece bastante. Hacía rato que no comía un pan como este. Y el pan de la calle no se puede comprar, caballero. 260 pesos las daba con 10 pancitos así. Y no me apareció. Pues nada, hasta aquí voy a dejar el video entonces. Solo pasaba por aquí para que estuviera un ratito conmigo. Y ya que hacía rato que no les bloqueaba ni les hacía nada. Pronto van a ver, ya cuando vean este video ya debo haber grabado el otro o no sé. Les voy a estar grabando también. El martes tenemos que ir a La Habana para uno de los análisis que tengo que hacer en el Instituto de Endocrinología. Entonces el martes les voy a estar blogueando todo desde que salimos por la mañana, en el hospital, lo que me hacen, todas esas cosas. Vayan hasta donde me dejen grabar, ¿no? Ustedes saben que esas cosas son complicadas. Les voy a estar grabando si hacemos algo en La Habana. Todo eso se los voy a estar grabando. Así que esperen videito próximamente. Pues nada, besitos. Que tengan un lindo día.